Fernando Silva Martos, uno de los voceros oficiales de Peruanos por el Cambio en Cajamarca, señaló que el nuevo prefecto tiene que ser conciliador y está obligado a trabajar con el pueblo y fundamentalmente con el sector privado para que se generen proyectos de desarrollo. Supuestamente al haber ya dos expedientes en carrera, quiere decir que el señor Etquén probablemente tendría que dejar el puesto, ¿no? Pero eso, todo ese tipo de decisiones lo tiene que tomar obviamente el Ministerio del Interior, que es el ente competente. ¿Cuándo se espera ya que...? Yo la verdad estamos esperando que sea lo más pronto, en estos días se dé algún tipo ya de resultados, como dicen muchos, que haya humo blanco en esa dependencia para poder trabajar, seguir trabajando obviamente con los encargos que se tiene. Mira, estamos muy cerca al próximo proceso electoral, así que hay que un poco acelerar el paso en algunas cosas. El vocero de PPK dijo también que Edwin Etquén no continuará como prefecto y que su reemplazante se conocerá en los próximos días. Tendría que recoger el sentir del pueblo y yo lo veo de casi un poco la réplica de lo que hizo, de a quien él venía representando, del señor Humala, ¿no? Que me parece un poco la posición por llamarlo así, de defender algunas posiciones y no la posición o digamos el bienestar común, el bienestar general. Entonces, cuando uno es representante del presidente, en principio tiene que llevar obviamente el mensaje del presidente, pero también ver de que los intereses de la ciudadanía están de por medio. Silva Martos opinó que el nuevo prefecto tiene que ser conciliador y está obligado a trabajar con todas las instituciones como el gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Cajamarca.